bomba. Una bomba que acaba de caer sobre las personas. Están corriendo. Están corriendo. Nosotros vamos a... vamos a tener que retroceder porque es una bomba lacrimógena la que en estos momentos acaban de lanzar. Y nos va a caer en estos momentos la bomba lacrimógena que acaba de cubrir, que fue lanzada por la policía. Bien, lo que estamos observando en estos momentos entonces es una de las bombas lacrimógenas que ha lanzado la policía para descongestionar un área en esta marcha. Lo que sí le recomendamos a los peatones y choferes que vayan a trasladarse hacia el centro de Lima no hacerlo, justamente porque hay gran congestión vehicular en esta zona, en esta parte. Como hemos visto, nuestra compañera Lorena Álvarez se encuentra en este lugar cubriendo las incidencias de lo que viene ocurriendo en esta marcha de apoyo a los indígenas, esta marcha básicamente de la CGTP, organizaciones campesinas y otros grupos que acatan, como se sabe, el día de hoy un paro en apoyo a los nativos, a pesar de que el jefe del Estado Mayor de la Policía había asegurado el orden en el país. Y en estas marchas vemos que en estos momentos se torna un poco incontrolable, ya que hay gran cantidad de gente marchando que se dirigía hacia el Ministerio Público, y lo que podemos observar en estos momentos, gran cantidad también de estas personas que están corriendo ahora sí de regreso en sentido contrario debido a las bombas lacrimógenas. Y vemos algunos enfrentamientos también, vemos que siguen las...